Barbudo. Tiempo de para sentir y si se va y escuchar sin oír silencio que rompe el aire en el destino que está cumpliendo sus sueños adelante pelada ingeniera sin parar la ingeniera con mi guante. Ay, que pasen los que pasen el bar con el quinceañero. ¡Bravo! Si se siente llevar es tiempo de verdad. Que pase el papá a bailar el vals, por favor. La vuelta, la vuelta. Y más que te la vas a creer. Se va a tener que enseñar, ¿no? Mira, doctor Alejandro. Un Alejandro. Que pasen sus hermanos. Perlita, a la pista. ¿Tú vas a ir también cuando bebé? Y el invitado especial, Chuy. Nunca vi una chica.
es broma, es broma. ¡Bravo, suegro! ¡Bravo! ¡Con todo! Un aplauso también para los padrinos del piso. Por favor, el ojo pasa. Yo no, él sí. ¡Hola! Lo estoy grabando, lo estoy grabando. Yo no, el ángel, el ángel. Un aplauso, el ángel. Por favor, padrino del piso.
Voy a ver aquí cómo quedan esos taquitos paseados. Ya nomás. Esto es chulada, acuérdense del rancho. Hay que darles vuelta para que no se quemen. ¿A cuántos de ustedes no se les va a venir a la mente cuando comían esto, pero allá en las puras brasas? En el rancho, cuando andaban cortando limón allá en Colima, en Tecomán. ¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo. Mi caja latina, yo bien vestido y con mis alhajas de oro. Mi mano derecha, cuerno de chivo, y en la otra un kilo de polvo. Mi buena tejana, botas de avestruz y mi cinturón piteado. Un buen alipús y chaleco de venado. Para pasito, pero bueno.
Aquí estamos haciendo unos elotitos y unos taquitos de frijolitos con queso, raza. Cáiganle, vénganse. Está chiquito el asador, pero si sí le cabe algo. Ya está aprieto el mono, miren, pero ahí estamos. Bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado y no me hace un diablo. ¿Qué onda, Rosa? Aquí iré mostrándoles este papaya que hay, de que se está acabando el trabajo también aquí. A ver, se los voy a acercar. No, se está acabando el trabajo y pues allá andamos buscando ahorita. Vamos a seguirle más para adelante a ver qué miramos. Mire, poca gente trabajando ya en terreno, ya que están, que ya tenía que estar a ver construcción y ahorita pues no hay. Vamos a seguir para allá para adelante a ver qué miramos. Aquí vamos a caminar para este lado a ver qué. Epa. A ver qué miramos. Ya le pegamos al freeway de acá de Benton. Hemos andado caminando, empezamos desde Pasco, Richland. Ahorita ando por el lado de West Richland. Ahorita le voy a dar para allá, para Kennewy. Pero sí, todo está tranquilo. Aquí ahorita vamos a agarrar el freeway para darle para el lado de Kennewick. Acá andamos en West Richland. Pero pues se mira triste todo. Ahí están las construcciones y gente no hay ahí afuera de las construcciones. Hay que seguirle. Para los que conocen esta calle ya saben que es la Clearwater. Aquí es donde mucha gente ha venido a, como está el DMV, a sacar la licencia, a sacar sus su ID, papeles que ocupan y todo. Esta es la principal, la calle, la principal de Kennewick, la Clearwater. Mucha gente ya la va a conocer si estuvieron aquí. Aquí ya vamos por rumbo al 395, ya nos subimos al freeway 395. Ya vamos rumbo a la casa ahora sí.
chimenea, Ciro. No me muevas. Dale pa' que te chiques. De corrientilla. Sí, ya está muy peligroso. Vamos a ver. Sí. Ya.